Tranquilo, que la vea la otra yegua que es la que compra. Tranquilo, ay, ya, espérate, no te voy a arreglar. Ya han logrado equilibrio, ya han logrado seguridad, entonces ya siempre, ahora que se paren sobre los estribos, para ir marcando tic-tac, para que puedan hacer sus trotes levantados. Mi hijo se llama Daniel. Danielita tiene una condición de autismo leve. Encima que le encanta montar, como le hacen la terapia encima del caballo, se lo modula bastante. Sensorialmente, le ha ayudado bastantísimo. Barriga, ¿dónde está? Acá. ¿Y su cuello? ¿Dónde está? Cuello, muy bien, el cuello. ¿Lo montamos? ¿Sí? Ya, vamos a montar. Contando, arriba, contando. 1, 2, ¿qué sigue? 3. Al otro lado. 3, vamos, arriba, te ayudo. Sí, te ayudo, ¿ya? Muy bien, acomódate tú solo, vamos, tú solo, acomódate, vamos, Fabricio. Más adelante, así, acá, adelante, más, así, muy bien. Así es, muy bien, excelente. Sentado, Fabricio, sentadito, vamos, dame el asiento. Eso es, ¿cuál es tu nombre, Jorge? Eric, a ver, con Eric. Eso, muy bien, mírame, Fabricio, acá estoy, acá. Paso, caballo. Paso. Izquierda, ¿ya? Paso. Muy bien, sentado, sentadito. Bien sentadito, como un señor. La equinoterapia es una terapia complementaria que utiliza el caballo como elemento principal para las actividades equinoterapéuticas. Complementa terapias que los niños o los menores reciben ya en otros lados, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, física, entre otras. A ver, Rodrigo, mirando, atento, a ver, eso es, muy bien, bravo, chócala, eso es, muy bien, ¿listo? El beneficio que tienen los niños cuando reciben equinoterapia son múltiples. Si hablamos a nivel físico, la equinoterapia con el andar del caballo estimula músculos atrofiados, mejora la respiración, mejora la circulación, mejora el equilibrio también. Si hablamos de la parte psicológica, eleva la autoestima, la seguridad, el niño se hace más independiente. Y la parte educativa, se trabaja con el caballo y recursos lúdicos adaptados para lograr aprendizajes en ellos. Vamos a cantar, ¿sí? Todos los domingos con Patito voy, a los caballitos y una vuelta doy. Pacata, pacata, paca, pacata, pacata, pan. Choca, Jeremy, aquí. Muy bien. Ya no tengo más de 4 meses, mi hijito era un niño que se corría, no obedecía, pero gracias a las terapias de caballo, de los animalitos, los caballos, mi hijo mejoraba. Listo, ahora sí, mira Jeremy. Jeremy, vamos, tomamos los ganchos, un gancho, uno, cualquiera, ya, cualquiera, cualquiera, listo. ¿Dónde va? ¿Dónde va ese gancho? ¿Dónde va? Muy bien, otro. ¿Dónde va? ¿Dónde? ¿Dónde? Mirando, mirando, ¿dónde va? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Qué sigue? A ver. Ya, ¿dónde va? ¡Muy bien! ¿Qué sigue? ¿Dónde va? ¡Eso! ¡El último! ¿Dónde va? ¿Dónde va Jeremy? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Bravo Jeremy! Dame las 5. ¡Eso, campeón! ¡Bravo! Dependiendo del andar, porque los caballos no andan de la misma forma, ¿ya? Se asigna al pequeño que tiene la necesidad, según su diagnóstico, de tener un caballo que ande de una forma o de otra, ¿no? Para fortalecer las estrategias que hemos designado para ese. Muy bien, ¿otra vez? ¿Sí? Listo, a ver, ¿cómo empieza? El pato Renato no sabe cantar y todos los días se pone a ensayar. Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuá. Cuá, muy bien, muy bien. Definitivamente, claro que sí. El primer contacto con ellos se genera ese vínculo necesario para poder desarrollar las actividades. Ya, ok, ahora sí. Paso caballo, muy bien, paso caballo. Acerca señora al cuerpo del niño, ¿ya? De su cuerpo para adelante, no para atrás. Los caballos de quinoterapia son caballos mágicos. Logran lo que a veces nosotros los humanos no podemos hacer, ¿no? Los chicos, al tener un caballo enfrente y ser tan grande y tan imponente, lo ven con ternura. Estos caballos entrenados se acercan a los niños y no hacen daño, estiran la boca, el caballo estira la boca con una suerte de querer darle un beso, y es lo que apasiona a los niños, que siempre que llegan lo primero que quieren es tocarle el hocico al caballo. No, ese no es ahí, no. ¿Dónde va? Sí. Paso, caballo. Paso. Vamos abajo. Paso. Vamos, 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 mister. Vamos trabajando. Ahorita. Yo creo que la vibración, el caballito le da energía. O sea, le da así como una magia. Para que pueda hablar, porque sí está cantando. Ya aprendí varias cosas. Muy bien, una casa y unas rejas de caballo. ¿Qué color? Amarillo. ¿Qué más ves por acá? Un cilindro y un cono. Muy bien, muy bien. Vamos a entregar a papá. Eso es. Dice, ¿qué color es? Azul. Azul. ¿Qué ves azul por acá? La pelota es azul. Las pelotas azules. ¿Qué más? Por allá, ¿qué ves? Una mesa azul. Una mesa. Los padres son miembros activos de la equinoterapia. Primero, porque tienen que traer a los niños en su turno, su horario. Segundo, dentro del campo ellos tienen que trabajar también, ayudándonos en las sesiones, con los recursos lúdicos y en las actividades de toda una sesión, junto con sus hijos. Sí, ella siempre les habla, así nos enseña, nos da fórmulas que debemos hacer para nuestros niños, así por ejemplo. La otra vez dijo que tienes que hablarlo, no solo nosotros vamos a hacer trabajo, ustedes en casa tienen que enseñarles, nos da pautas. Ajá, ¿qué debemos hacer? Digamos, este niño me dijo que le faltaba equilibrio, así. Hay que llevar a juegos con movimientos. Y al de llevo, pues, siempre le llevo. Chao, Julia. Arriba la cabeza. Chao, Julia. Chao, Julia. Ajá. Ay, que te respiré en la mano. Vamos con el papá. Te ha respirado en la mano. Nosotros trabajamos con menores de edad. ¿Quiénes? Niños y adolescentes, hasta los 17 años. Equinoterapia también se hace en adultos mayores. Hemos presentado el proyecto para hacer equinoterapia en la tercera edad, para poder asistir a muchos abuelitos, que a veces los abuelitos están en la casa, encerraditos en la casa, no hay tiempo a veces de llevarlos, pero hay muchos abuelitos también que andan solos, ¿no? Y también darle la opción a la familia, que pueden venir a equinoterapia, pueden trabajar con nosotros, ¿no? Hacerlos acariciar, darles de comer, ¿no? Actividades que involucren cuidado y crianza de los caballos. Yo sé que esos abuelitos van a estar felices y espero que aprueben el proyecto. ¿Por qué? Le agradece. Bueno, la pasta que tiene. Es una emoción y una sensación, incluido un sentimiento que no puedo describir. Es fabuloso eso, gratifica mucho el tener que pasar horas entrenando, porque si bien es cierto empezamos nuestra jornada a las 7, 7 y media y terminamos como a las 13:30 sin parar. Posterior a ello almorzamos, venimos y en la tarde tenemos que entrenar. Entonces todo ese esfuerzo, cuando un padre te agradece, convencida estoy que no es en vano.